Muy buenas y bienvenidos a este primer podcast Entre las Cuerdas con un invitado de lujo aquí en Madrid IFI, como es Hopi, guitarrista conocido de sobremanera, además un grandísimo guitarrista, un grandísimo Muchas profesional. Gracias. Y nada, bienvenido, darte las gracias por unirte al podcast e inaugurarlo. Un placer estar aquí. Lo que más mola de hoy. Y pues contarnos un poquito de ti, ¿no? Hopi, ya conocemos al guitarrista y demás, con quién has tocado, qué has hecho. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Muy bien. Así que cuéntanos un poquito cómo empieza Hopi, con quién ha tocado y cómo llega. Genial. Pues nada, bueno, un placer estar aquí contigo, con vosotros y en este sitio tan, tan brutal que tenéis. Muchas gracias. Bueno, comencé pues un poco como comenzábamos todos los de mi época, ¿no? Que era pues escuchabas música en la radio, ¿no? Sí. Y te llamaba la atención, por ejemplo, en mi caso fue Mark Knopfler. Grandísimo. Cuando era bien pequeñito. Y bueno, la música que escuchaba en ese momento, porque era también música que funcionaba muy bien, ¿no?, a nivel comercial, pues era Dire Straits, Pink Floyd sonaba, Supertramp, recuerdo Mike Oldfield también, que me gustaba mucho. Pues esas fueron un poco mis primeras vivencias musicales, ¿no? De esto que lo oyes y ya te empieza a llamar la atención. Hay algo ahí que dice. El sonido de la guitarra. Es distinto. El sonido de la guitarra fue como, wow, ¿qué es eso? Entonces yo era muy pequeñito, tendría unos 7 años más o menos, y bueno, en mi familia no ha habido músico ni nada hasta ahora. O sea, eres el primero de tu familia, sí. A decir, venga. Sí, y nada, como que se me despertó eso, ¿no? Por la música y sobre todo por la guitarra. Era como obsesión con la guitarra y bueno, ya tenía algunos amigos mayores que también escuchaban este tipo de música, uh-huh, ¿no?, en un pueblo pequeñito de mi familia ahí en Ávila. Entonces el chaval del bar pues tenía siempre puesto pues eso, los primeros discos de Dire Straits y todo. Pero eso. Pues alimentaba también un poco esa... Claro, llegabas allí, lo escuchabas y era, ponme esto otra vez. Sí, sí. Entonces pues nada, ahí empecé y ya con 10 años... Pues conseguí que mis padres me compraran la típica guitarra española, ¿no? De estas de... La de la comunión, como yo totalmente, decir, ¿no? Sí. En ese momento costaba 6.000 pesetas, pues ahora sería como, pues eso, 30 unos pavos. 30 unos 30 pavos, más o menos. Y nada, ya empecé con... Primero tocando un poco a mi rollo y ya con 12 años me apunté en Leganés, que es donde vivo, en una academia que daban guitarra clásica. Entonces podías estudiar allí y luego presentarte por libre al conservatorio. Vale. Entonces hacías el programa de guitarra clásica, por supuesto solfeo, todo lo demás, y cuando probabas la parte de solfeo, teoría y demás, podías hacer el examen de guitarra. De conservatorio. Sí, entonces bueno, me apunté ahí, ya me enganché mucho con la guitarra clásica, aunque yo lo que intentaba siempre tocar era cosas de rock. Rock. Claro, yo con la guitarra española cogí la púa y sacaba temas de Ozzy Osbourne, de... ya sabes. Es un poco como la anécdota de la película de Cruce de Caminos. Ah, claro. Por el clásico, claro. Y le dicen, tienes que elegir, ¿no? Te quedas con la clásica o vas hacia el blues y al rock. Eso es. Pues un poco lo del clásico era porque, bueno, en mi manera de ser yo soy como muy ordenado, ¿no? Que no sé si es bueno o malo, pero es mi forma. Entonces el clásico me venía muy bien porque era como que siempre sabías, tenías algo que practicar, ¿no? Aprendías, sí, a leer música, que ahora me ha venido muy bien para mi carrera. También aprendías a, bueno, educación auditiva, aprendías a hacer dictados, a poder escribir lo que estaba tocando, sí, el profesor con el piano, la mano izquierda, la mano derecha, organizado. Todo muy organizado, un programa de guitarra que prepararte. Entonces, digamos que eso a mí era como que me mantenía muy ocupado a la hora de practicar y luego por mi cuenta, pues siempre escuchando cosas, pues eso, de Knopfler o de quien, sí, fuera, intentando buscar dónde... Y sacarlo todo para llevarle a la guitarra. Ya tirando de oído, ¿no? Y nada, poco a poco me fui enganchando cada vez más y más y más y ya pues con 16 años, que seguí haciendo guitarra clásica, pues ya empecé a buscar una banda. Entonces me compré una guitarra eléctrica. Y ya, porque claro, antes con 16 años también trabajábamos, o sea, sí, claro, que era hacías todo, no te quedaba todo, otra. Todo, sí. Entonces, pues nada, con un dinerillo que saqué me pude comprar una guitarra eléctrica y ya busqué un grupo. O sea, directamente era guitarra eléctrica y grupo. No tenía amplificador, tardé 6 meses en comprarme el ampli porque no tenía en ese momento dinero, pero me lo compré. Y ya me busqué una banda.
Y nada, hicimos un grupo a través de un anuncio en una radio, o sea, ese rollo. O sea, decía, fíjate, había un mercadillo musical en un programa de rock, ¿no? Y decía, a través de un anuncio en una radio. Es que era así. Era, era impensable. Todas las noches, 40 principales, cuando terminaba a las 12 de la noche, empezó un programa heavy de Mariano García. Y ahí eran 2 horas de programa y había un momento que era el mercadillo. Y ahí era, pues vendo guitarra, vendo pedal, grupo busca guitarrista. Era sí, sí, lo que es el guitarristas.info de hoy en día. Exactamente. Su precursor. Grupo busca guitarrista y dije, vale, llamo. Llamé, como las bandas que decían, era pues eso, Mr. Big, Extreme. Iba todo un poco en la línea que venías escuchando y que decías, claro, esto es lo que yo busco. Mis ídolos, digo, pues vamos a ver si somos capaces. Y nada, entré ahí, decimos, bueno, una pruebecita y tal, ya entramos, empezamos de cero y montamos una banda que se llamó Reina de Corazones, que bueno, tuvimos nuestro contrato discográfico, tuvimos nuestras cosas, ganamos el premio Villa de Madrid, que era un premio muy importante sí, de bandas. No me pilla, pero sí que lo conozco, claro. El premio Villa de Madrid. Pues ganamos es mítico, un grupo de rock y pudimos hacer muchísimos conciertos, la verdad que tocamos mucho. Pero bueno, ya poco a poco me fui tirando por otro tipo de música, me gustaba más la música instrumental y bueno, algunos años después, viendo que eso ya no tiraba, pues lo dejé. Y bueno, a la vez, mientras estaba en el grupo, también empecé a hacer orquestas. El fantástico mundo de las orquestas. De las orquestas. Entonces, claro, tocando con las orquestas de pachanga por ahí, por los pueblos y demás. Pero bueno, me vino muy bien porque te tenías que preparar muchas canciones, muchas. Sí, claro, y el repertorio que tienes es un montón de horas tenías y tocando como, absolutamente claro, tenías como palos. 100 canciones, pero claro, en una de las orquestas, por ejemplo, el último pase, que era el pase de rock, sí, pues lo abríamos con un tema, con 2 temas de Satriani. Porque yo lo propuse, como era rock, podías hacerlo. Para adelante. Entonces era una manera de tocar cada noche, era la sensación de estar de gira, porque claro, podías hacer en agosto y en septiembre 30 fechas. Cada sí, claro, o sea, directamente, todo condensado, o sea, todos y todos los fines de semana y bueno. Tocando todos los días. Entonces, bueno, poco a poco pues vas pillando tablas, vas pillando experiencia y pues nada, así empecé con... O sea, esos fueron los inicios. Los inicios sí, de hasta dónde llegamos. Y dentro sí, de lo sí, que sí. Es, bueno, con grupo Reina de Corazones, me han dicho, o sea, creo que es súper guay el hecho de poder decir, oye, tu contrato, tus primeros pinos de Amarguay con 16 años, sí. Ya estar metido en ese circuito. Y luego dentro de lo que es la orquesta, que creo que todos los que nos estén viendo y escuchando saben que todos en algún momento hemos tocado sí, orquesta. Sí, sí, sí. O sea, son conciertos que es una paliza, como has dicho, o sea, sí. Repertorios de 100 canciones, tal, claro. Pero luego un montón de anécdotas, ¿no? Dentro de poder estar girando, ya sea con Reina de Corazones o con orquesta, sí. O sea, anécdotas para aburrir. Alguna así que digas, joder, me acuerdo de tal día en tal sitio o algo así que se haya quedado ahí para la posteridad, podríamos pues, decir. Haciendo orquesta, bueno, una cosa muy típica, que la verdad que era súper humillante, pero una cosa muy típica, muy típica. Era que, pues eso, al final de la noche, de repente decidían tirarte al pilón. Ostras, y eso... Al pilón del pueblo. Eso lo he vivido. A mí no me han tirado, nunca. Nunca, de hecho, una vez estuve a punto de pegarme porque no me iban a tirar. O sea, me iban a tirar si querían, evidentemente, pero lo iba a pelear. Pero recuerdo el cantante, que era un tipo majísimo, que además era cantante también de mi grupo, que nos metimos los dos en la orquesta. Este era un chaval súper buenazo y era, bueno, pues si me tienen que tirar, y lo cogieron, ¡boom!, al pilón, ¿sabes? Sí, además, o sea, yo eso lo he vivido, el tocar en pueblo igual con orquesta, y lo de otra o al pilón, sí, y sí. Decir, esto no va a ocurrir de verdad. Ocurre. Y venir al alcalde, que era colega, y decirme, o tocáis otra, o uno de vosotros va al pilón. Eso es. Y acabó uno en el pilón. Sí, sí, una de las cosas que por luego es verdad que estuve en una orquesta más potente y la cosa cambia. Además, las condiciones, todo, ¿no? Tanto a nivel económico como la forma en la que viajas y demás. Pero la primera, sobre todo, era muy cutre, muy cutre. O sea, montábamos, tocábamos, desmontábamos, era una cosa muy... Todo al lo tú mismo. Claro, entonces, claro, ahí era la falta de respeto, era brutal. Como que eso, te llegaba el alcalde y decía, vais a tocar media hora más, que la gente estaba muy marchosa, ¿sabes? Con otras orquestas era, vais a tocar media hora más, pero pagamos tanto más. Claro, según lo que decimos, sube la profesionalidad, claro, y ya pasar de una liga a otra. Eso decir. Es, cambiaba un poco. Entonces, o sea, anécdotas de ese tipo hay bastantes, pero bueno, parte de... Estuve como 6 años haciendo orquestas, o sea, no me dio tiempo a quemarme. O sea, estaba harto ya, pero... Sí, que estuviste el tiempo necesario para decir, no quiero me este quemé. Aprendizaje, eso es. Vivo todo, experiencia, tal, eso es, y ya eso está. Es. Luego tuve la suerte en una de ellas, pues el director musical era un tipo que había tocado con Lola Flores, con gente muy potente de folclórico sobre todo, y claro, cuando te daban los pasodobles, no era tum-chan, 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 no, te daban el pasodoble escrito,
con todos los arreglos, con todos los obligados, con todas las inversiones que vienen ahí, y hay cosas maravillosas. Y luego con el tiempo he tocado más de eso, con la guitarra española o lo que sea, y hay cosas brutales. Y bueno, ahí aprendí mucho, la verdad que aprendí muchísimo. O sea, que también es un poco el esfuerzo, que también lo hablábamos con Palau cuando estuvo, que el talento está, pero si no se trabaja, no vale de nada, que aquí igual, o sea, tienes la suerte de conocer a una persona como es este director musical, pero dices, yo me lo curro, lo trabajo y no me voy a quedar con el chantun, ni nada más, sino que va a ir un poquito más. O sea, que eso también como recorrido al final viene súper, súper bien. Sí, sí, no, además pillas, si te lo tomas en serio, ten en cuenta que al tener un repertorio tan amplio, necesitas, por ejemplo, si tocas un tema de, recuerdo que tocaba Maná o pasabas a no sé qué, pues buscas el sonido del guitarrista lo más parecido posible. Claro, si para hacerlo lo más real. Buscabas el sonido de la Ibanez de Satriani con él. ¿Sabes? Tú siempre buscando un poco... Sí, la perfección y cómo tiene que sonar eso el tema y el sonido final. A la larga, todo eso se convirtió en una cosa muy natural para mí. Yo si voy a montarme un repertorio o me llaman para una grabación donde quieren un sonido específico, no sé si siempre acierto, pero por lo menos sé buscarlo. Sí, tú llevas la idea de buscamos este sonido, sea el que sea. Claro. Me lo preparo, lo busco y que sea lo más parecido. Eso es. Entonces, para mí eso es fundamental. Si he hecho versiones y demás, siempre, en mi caso que era todo lo contrario, cuanto más distorsión mejor. Y con el paso del tiempo vas a decir, joder, si me están pidiendo un sonido, como has dicho, Maná, pues a lo mejor la saturación y la ganancia, y eso también es un aprendizaje, que el tener ese sonido. Totalmente, porque en realidad cuando tocas con artistas es eso, porque o tienes la suerte de que eres tú el que ha creado esa guitarra, entonces bueno, pues lo haces a tu manera. Efectivamente. Y siempre que lo modifiques va a sonar a eso porque lo has hecho tú, pero lo normal es que tengas un repertorio donde tienes que tocar algo que ha grabado otra persona. Y que te lo tengas que adaptar, por decirlo de alguna forma, y llevarlo a esa persona. Por ejemplo, hablabas de Palau, ¿no? Un buen amigo o de Ludovico o Bañones, gente así que son como referencias, ¿no? Sí, claro. Pues claro, si escuchas algo que él ha grabado, pues tienes que intentar encontrar ese sonido por respeto. Y llevarlo a la persona. Canción. Luego ya, totalmente. Si te dicen, no, llévatelo a tu rollo o haz no sé qué. Sí, bueno, ahí ya podemos hablar de un poco modificarlo. Tuyo lo vas a hacer, ¿no? Porque sí, pero siempre respetar en su siempre. Máximo la obra original, eso por así es, decirlo. Eso es. Entonces, claro, eso, la orquesta te da, si te lo tomas de esa manera, te da esa posibilidad. Ahora, si vas quemado y no te apetece, y vas con el primer ampli que pillas, y limpio para todo, tal. No, siempre. Ah, ya tienes un problema. Lo bueno es el trabajo ese que hace uno de darle esa vueltita de rosca. Claro, sobre todo porque no sabes quién te está viendo. Claro, que muchas veces eso se nos olvida. Claro, yo cuando voy, ahora que, bueno, que tengo la posibilidad a veces de poder llamar a músicos o lo que sea, cuando hago alguna producción o lo que sea, yo también voy a las fiestas de mi pueblo y a las fiestas del pueblo de mi mujer y no sé qué, y puedo ver un músico que me interese. Que para algo, y te le puedo decir, oye, que te quiero. No, para sí, por ejemplo. O sea, te hablo de mí, pero. Gente mucho más potente que yo. Y que es algo que ocurre, que volvemos. Uno ha dicho, no sabes quién te está viendo. Es algo que pasa. Nunca estás en sabes un garito y terminas de tocar y te ha salido una grabación. Eso me pasa muchas veces. Muchas veces, porque te has tomado tu trabajo en serio ahí y está. De repente había alguien que, oye tío, pues tengo un proyecto, no sé qué, vamos a grabar 3 o 4 temas, me encanta lo que haces, te apuntas, ¿sabes? Y ahí está lo que veníamos, que el talento está, pero al final el trabajo, y en este caso la orquesta, esos años de trabajo dan sus frutos. Claro, al final es así. Porque es. De ahí de la orquesta pasamos a Melendi directamente. No, no, no. ¿O cómo ocurre pues, ese momento? Ahí tuve. Bueno, tienes que tener siempre una mezcla entre trabajo y esfuerzo y un poco de suerte, eso es claro. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, pero tiene que ir a compartir. Tiene que estar, es la mezcla perfecta. Pues es que, fíjate, haciendo una de las orquestas, la última en la que estuve, pues. Quería cambiar a otra, ¿no? Porque a mí me gustaba, sobre todo por tocar con gente distinta, cambiar. Y mirando el periódico que había en ese momento, que era el periódico Segunda Mano, había un apartado artístico. Es que es todo muy claro. Ahora mismo es surrealista. Suena rarísimo. Es surrealista, pero era así. Pero claro. Llevaba la furgoneta y estaba buscando. Entonces veo orquesta nueva, con proyección nacional, necesita músicos y no sé qué. Entonces llamé por teléfono. ¿No? Llamé desde casa, por supuesto. Llamé allí. Entonces, claro, cogen el teléfono y dice Ritmo y Compás. Entonces, Ritmo y Compás, no sé si lo conoces. Sí, los locales. Ensayos, escuelas. Pero, sí, claro, sí. Antes era. El edificio era eso: locales de ensayo, escuela de música, sala de conciertos, conciertos de también. Todo. Entonces, digo, bueno, llamo por el anuncio este y tal. Ah, sí, es que. Bueno, se pondrán en contacto contigo. Me llaman.
que sí, que quieren hacer una audición de músicos para montar una orquesta, la orquesta Ritmo y Compás. Pues nada, me dieron la citación, fui a la audición, había un mogollón de guitarristas allí, pero también por suerte, lógicamente, me cogieron a mí. ¿Qué ocurre? Que al final la orquesta no se hace, pero hay una vacante como profesor de guitarra allí y me llaman. Dicen que si me apetece hacerlo, o que les encaje en mi perfil y demás, yo ya tenía experiencia. Dije, vale, entré allí. Bueno, pues haciendo orquesta, un día Malú, sí, en pleno ensayo, esto era de un martes a un viernes, en pleno ensayo, tiene una movida con el guitarrista se pira. Entonces, el manager de Malú baja a la tienda de instrumentos que había en ese momento allí y dice, joder, estoy sin guitarrista ahora y tenemos en 3 días el concierto. Entonces, el de la tienda dijo, pues mira, en la escuela hay un chaval, José de Castro, Hopi, que es muy amigo mío, no sé qué, no sé cuánto, que va a estar loco por hacer esto. El tipo picó mi puerta en las clases, me contó lo que era, me compré los discos de Malú, me tiré toda la noche practicando ahí los temas que pude y al día siguiente ensayé con ellos y ahí pillé mi primer trabajo así. Por eso digo que es la mezcla de la suerte, la suerte de aquel día llamar para buscar una orquesta eso y terminar trabajando en un sitio donde he pasado momentos increíbles y donde se movía todo ese negocio de la música. Sí, claro, porque Ritmo y Compás es cierto que, bueno, para los que no lo conozco además, o sea, ha sido leyenda dentro de la música, claro, porque decíamos, al final era el edificio entero, escuela, locales. Actualmente se movía todo. Están en otro sitio, pero igual, ahí ensayan pues todas las giras grandes. En ese momento, claro, ahí ensaya Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Malú en este caso, con Melendi hemos estado, o sea, muchísimo. Sí, que todo artista a nivel nacional, claro, potente con una carrera consolidada al final. Eso es. Ritmo y Compás es un, o sea, es la base, es el epicentro de donde ocurre todo. Claro, entonces, bueno, era un buen escaparate porque, por ejemplo, también hacíamos una jam session allí, uh-huh, y muchas veces era yo lo que la dirigía. Entonces, bueno, pues al final estaban músicos potentes que estaban en giras, que era donde yo quería estar, o productores y demás, y estaban tomándose algo y te veían. Empiezas a ser un poco familiar para ellos, te llaman, sí, o no, pero... lo que decíamos y comentabas, que no sabes quién te está viendo, que en este caso, claro, pues una jam session en unos locales de ensayo, pero claro, claro, esos locales, exactamente, y con todo el mundo allí, pues eso, toda la gente del entonces, sector. Ahí empecé con Malú, estuve con ella un montón de meses y bueno, luego ya terminó y otras cosas, pero bueno, que es una manera de entrar. Que, claro, ya entras en ese, sí, empiezas en ese circuito de músico. Es. Empiezas a moverte con músicos que tienen un poquito más de contactos y demás. Uh-huh. Pues de ahí me salió un buen trabajo donde estuve un montón de años grabando música para televisión. Con el tiempo terminé yo escribiendo también música para televisión. Para televisión también. O sea que al final una cosa ha ido a la otra. Si te mueves en el nivel de grupos pequeños, pues es muy probable que siempre te quedes un poco en esa parte. Si estás en orquestas, te mueves en orquestas, pues si estás en un nivel un pelín más, no digo más alto a nivel sino de empresarial, negocio, por así decirlo, efectivamente, negocio empresarial. Es. Si estás, pues también te mueves un poco a ese nivel, ¿no? Ya pues tienes, claro, son más puertas, son más sitios, claro, y puedes hacer muchas más, claro, cosas. Y cosas que a ti te parecen inalcanzables, luego te das cuenta que son muy sencillas. O sea, oye, ¿vas a hacer unos bolos con tal? Pues, pues sí, dices, joder, esto ni me lo habría planteado. Y ahora sale de una manera muy natural, ¿no? Claro, pero al final ese rodaje es el proceso, te lo va dando. Eso es. Por eso, bueno, ahí tuve mucha suerte. Por eso digo que es esa mezcla entre estar preparado. Claro, yo venía de tocar 100 temas, de montarme mogollón de temas de todos los estilos, a de repente tener que aprenderme 15 canciones. Claro. Que podía tocar. O sea, que no estaban. Sí, que no era una locura de decir, ostras, hoy me pilla de nuevas, no he tocado nunca en directo, me tengo que preparar 15 temas. Claro, no, venimos de una orquesta, un rodaje, 100 temas, claro, de todos los palos. Eso es. Céntrate en 15. Eso es. Y listo. Si a eso le sumamos la motivación de. Evidentemente, de un proyecto y una oportunidad, pues así. Un martes y con un empiezas rodaje, y el viernes estás tocando. No, sí, sin ningún problema. Y algo que me llama la atención, te compraste los discos. Claro, porque es hoy en día, claro. Oye, Spotify y demás. Es un dato curioso de cómo ha cambiado la cosa. Cerré la clase, me fui a la FNAC, me compré. Ya era la presentación del segundo disco, me compré el primero y el segundo, lo que tenía. Y dije, pues imagino que estos caerán. Y me aprendí como 10 en esa noche o así. Evidentemente no dormí, o sea, era. Sí, claro, que al final volvemos, que esa parte de esfuerzo y trabajo tiene que estar. De hecho, al día siguiente me llamó el director musical. Y me dijo, oye, mira, que me han pasado tu teléfono y tal, pero bueno, ya he llamado a otro guitarrista. Porque lógicamente esto se mueve así.
Claro. Y yo en ese momento dije, ah, vale, joder, lo entiendo, tal. Y digo, qué putada, porque me había aprendido 10 canciones. Y me dijo, ¿cómo? ¿Que te sabes 10 temas? ¿Qué temas son? Pa, 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 venta al local. Claro, pasaba de llamar a un super guitarrista, seguro sí, que tocaba sí, mucho sí, mejor sí. que yo y tendría más experiencia, que no se sabía ninguna canción. Pero claro, tú ya a con, uno tú ibas con la base que ya tenía 8 temas. Miraos, con lo cual tienes la mitad del repertorio en una noche. Ya hecho. En un par de días ya estoy. Y en esos momentos, yo ahora que con Melendi, por ejemplo, soy el director musical, ese tipo de cosas yo también lo valoro. O sea, si a mí yo necesito un batería para dentro de 2 días y me viene un tío, no, es que yo me sé todo el repertorio de Melendi o me sé el 80% de tira. Claro, tira y, como mínimo, y pulimos eso lo que pueda faltar. Como pero, mínimo entra, que luego puedas continuar o no, ya veremos. Pero por lo menos ese pase lo tienes. Esa oportunidad te la van a dar, porque, hostia, estás ahorrando mucho tiempo. Así que mira, esa es una de mis. Una cosa llegó a la otra, fíjate. Y ya sí, de ahí sí. a Melendi, después de Malú. Sí, luego estuve trabajando con. Bueno, en el 2000. Esto fue en el 2000, 2002, 2003. Me llamaron para tocar con un chaval asturiano que tenía una demo, tal, que quería, buscaba compañía discográfica. Y ese era Melendi. Así que nada, me llamó pues también el productor del disco. Y nada, hicimos una presentación, nadie quiso ficharlo porque pensaban que eso no tiraba, claro, estas cosas. Y en el negocio musical muchas veces, como no, esto no va a funcionar, nunca se sabe. Entonces, por dónde puede salir. Un amigo suyo decidió meterlo en una cosa de cadena 100, que en ese momento se hacía que era prácticamente cualquier grupo podía ir. Uh-huh. Tú tenías que pagar los desplazamientos sí. y demás, y el cadena 100 te hacía una pequeña entrevista en cada ciudad y demás. Y nada, nos ofrecieron hacer como 20, 22 conciertos en 2 meses, pues muy poco dinero, pero eran 2 meses. Pero entrabas y eso, ya y tiraba estabas o ahí. No tiraba. Y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Íbamos colegas, gente que habíamos tocado juntos, y al poquito Melendi empezó. Puf, puf, puf. No, claro, o sea, fue un crecimiento increíble, exponencial. Increíble, pero ya locura. Lo veías ahí. Que eso. Que era un producto, por llamarlo de alguna forma, sin desprestigiar, sí, sí. pero que, sí, iba que era, a funcionar. Que funcionaba, y que tenía una conexión con el público que era algo fuerte que no puedes controlar, porque o sea, le hacían una entrevista en cualquier sitio, pero llegabas al garito y a veces tenía que estar la policía parando a la gente. Fíjate. Para que no entraran más. O sea, era bestial. Qué locura es el movimiento. Sí, ahí empecé con él Melendi. Y hasta ahora. Luego, bueno, un par de años que me fui de Melendi porque necesitaba cambiar de... Oxigenarte un poco. Sí, un poquito, y me fui con Chenoa. Hmm. Estuve, pues eso, esos 2 años con ellos en una gira muy potente. Y luego estuve compaginando Melendi Chenoa una temporada. Me dejaban mandar sustitutos, entonces podía llevarlo. Podía jugar un poquito ahí, sí, ¿a dónde dirigir? También con Melendi y Mónica Naranjo. Un año que Melendi tenía menos bolos, pues pude encajar una gira con Mónica. Con Mónica, y pues también pude hacerlo. Pero vamos, con Melendi llevo eso ya 20 años y... Media vida ya. Total. O sea, es la pareja. Yo creo que a los que seguimos y demás sabemos que Melendi Hopi es bueno, como sí, además súper a gusto. Somos bien. Muy amigos, nos llevamos muy bien. Yo he producido 6 de sus álbumes. O sea, que es una relación ya... Claro. Vamos, hemos escuchado algunos temas juntos. O sea, nos conocemos muy bien. Ya a nivel personal... O sea, qué bueno. Somos amigos, o sea, ya no es. Sí, que ya no es el músico es. Artista, sino que hay una amistad de por eso medio. Es. Y bueno, y aquí lo hemos visto cuando habéis venido y hemos estado, que al final dices, joder, hay una amistad y es súper claro, es sí. bonito al final sí, también no, o sea, ganar eso. Lógicamente, él es mi jefe, pero. Y yo lo respeto como jefe, por supuesto. Cuando estamos uh-huh. trabajando, estamos trabajando. Pero es un amigo. Entonces tenemos toda la confianza, podemos discutir, podemos decirnos y de todo. Y decirnos de ese sí, sí, decirnos de todo de sin que pase problemas, nada. Lo que sea, y ya está, somos amigos, ¿sabes? Entonces, muy qué bien. Guay, qué guay. Por otro lado, también, bueno, Melendi, Guardichos, al final, bueno, Malú, Melendi, Chenoa, Mónicos, al final han sido muchos. Pero también otra cosa, cuando hablábamos de eso, ¿no? Los ídolos al empezar, ¿no? Satriani y demás. Sí. Porque claro, también has compartido escenario. Con gente. Claro, es que yo. Con yo, gente muy tocha. ¿Cómo es el hecho de decir algo que cuando empiezas a tocar, e incluso yo como guitarrista, decir, joder, a mí que me encanta este guitarrista tal, ¿cómo es el hecho de poder tocar, pues, Joe Satriani, Guthrie Govan, o sea, sí, una cantidad pues, de gente pues increíble? Pues eso, mira, una cosa que siempre he hecho y que siempre he tenido clarísimo y a la larga es. No te digo lo que más alegría me da, pero por ahí anda la cosa. Es que yo quería hacer mi música. Independientemente de que estuviera bien de trabajo, haciendo giras, porque muchas veces los músicos es como, bueno, ahora que estoy parado voy a hacerme un disco. Yo no. Si estaba parado,
me hacía un disco. Pero si estaba a tope de curro, también me lo hago. O sea, que ha sido un constante. La parte, podríamos decir, de músico de sesión, por así decirlo, entre comillas. Sí. Pero siempre tu parte musical propia, siempre. Yo voy a sacar ahora mi décimo disco instrumental. Bueno, en realidad son 9 instrumentales y uno cantado. Uh-huh. Son temas míos, que canta un tipo, David Ross, que canta increíble, pero las canciones son mías y el proyecto es mío. Y en el 2002 saqué el primer álbum y sí, he seguido. Entonces, es curioso porque, claro, dices, joder, ¿cómo es posible que puedas compartir escenario con esta gente? Porque tienes que tener una propuesta similar. Claro. No digo que tenga el mismo nivel, ni mucho menos. Pero claro, si tú estás tocando solo con artistas y demás, ¿cómo vas a abrir un bolo para Satriani? O sea, ¿con qué pretexto? ¿Vas a componer 4 temas el día antes o vas a hacer la fusión unos jams eso? Se va abriendo para Satriani, a lo mejor, claro, es algo que, claro, que encaje muy bien. Exactamente. Pero claro, lo que tú dices, tienes que dar una propuesta similar, boludo, no copiar, entre comillas, ni ser el mismo, pero sí acercarte a ese género, en este a ese caso, estilo. Claro, sí. He tenido la suerte, pues eso, de abrir para Satriani, para Mike Landau, para Scott Henderson. Pero claro, con Guthrie Govan hemos hecho 3 giras por Europa. Fíjate. Alemania, Bélgica y Holanda, y teníamos el mismo batería, el mismo bajista, y tocaban mi repertorio y lo suyo, y luego hacíamos juntos una jam que ya duraba lo que tenía, lo que fuera. ¿Sabes? O sea, ¿sabéis cuándo empezaba? Exactamente. Pero no cuando terminaba. Llevamos muy bien. Y claro, compartir con esta gente, la verdad que te abre mucho, porque en realidad es la razón por la que yo toco la guitarra. O sea, yo no claro, por eso te decía que al final tú empiezas un poco por ellos, a la hora de escucharlos, claro, y demás, y seguir sus carreras. Eso es. A mí lo que me mantiene con ganas de practicar todos los días y estar un poco en forma siempre con la guitarra lo máximo posible es mi música y el no olvidar por qué empecé a tocar, ¿sabes? Para mí, claro, eso es clave. Por eso, de hecho, tengo la misma pasión y la misma ganas de tocar que cuando era un chaval. Sí, de hecho, o sea, los que te seguimos, creo que es algo que vemos, que al final en redes sociales y demás siempre has estado activo tocando, haciendo, presentando. Encanta. O sea, es como, sí, un círculo, no para. Eso es, exactamente. Y de hecho, bueno, desde hace unos años, llevo ya 12 años girando en China. También, cierto. Con mi música. Y eso es exclusivamente con mi música. Pero claro, a veces algún colega guitarrista, tío, ¿y eso de China y tal? Y yo, claro, eso de China me pilló porque ya tenía 4 álbumes editados a la marca, en este caso Yo-Yo, los pedales, sí, sí, sí. Yo-Yo, les interesaba mucho mi perfil como guitarrista y les gusta mi música y demás. Entonces, allí, claro, es una manera de, por un lado, tener yo mi carrera como músico de sesión, tengo mi estudio también, de giras y demás. Uh-huh. Y luego mi carrera como músico de música instrumental, ¿no? De guitarra. Sí, del proyecto Hopi. O sea, al final, claro, es. Sí, eso es, José de Castro. Es el José de Castro. Entonces, claro, una cosa me ha llevado a la otra, pero claro, cuando empezaba a hacer mis discos instrumentales, pues tampoco pensaba en ello. Pensaba, ojalá pase. Pero sí, no, claro, siempre tienes ese pensamiento, pero claro, nunca, claro, sabes lo haces si va a ocurrir. Porque lo quieres hacer. Pero al final, yo creo que una de las cosas fundamentales cuando haces algo, y es algo que yo muchas veces con la banda lo he hablado, el sueño de todos de girar, tocar, viajar, siempre que empieza una banda, cual sea, creo que siempre está ahí. Ahora bien, puede llegar o no. ¿Cómo podemos hacer que llegue? Pues vemos, el trabajo, el darle, el estar siempre ahí un poco, claro, haciendo y no perdiendo oportunidades. Eso es, tienes que intentar no relajarte. Porque claro, si eres un músico de gira y de estudio, si estás más o menos posicionado, puedes vivir relativamente bien. Sí, o sea, no vas a tener problema en ir enganchando, se acaba uno, pero bueno, sí, siempre, sí, vas a estar considerado entre... Puedes vivir y estar siempre más o menos metido en esta bola. Pero claro, eso también se puede acabar, ¿no? Entonces, una manera de no relajarte, pues es estar, pues eso, haciendo temas, también intentando colocar temas a artistas. Claro. A mí siempre me ha gustado componer música, siempre. Siempre y más hoy en día, que además, volvemos, que antes comentaba lo de los anuncios del periódico, el grabarse antes era algo, conseguir un estudio para grabar, claro, la película era increíble. Claro, claro. Que hoy en día estamos hablando que con una tarjeta de sonido, sí, sí, cualquiera, sencilla, en tu casa, puedes grabarte y puedes hacer lo que quieras, claro, claro, sin ningún problema. O sea, que también hay una facilidad hoy en día para decir, ya no hay excusas de, antes decía, joder, quiero componer, quiero un batería, quiero tal, uff, a ver cómo lo hacemos. Y necesitabas un amplificador.
Ahora también, con cualquier software puedes tener los mil amplificadores que quieras y puedes conseguir cosas increíbles en poco tiempo. Eso es. Y al final pues volvemos, lo que te lleva a decir poder compartir esa experiencia con tanto artista. Claro. Entonces, es una maravilla. Sí, la verdad que en eso pues he tenido pues esa suerte. Luego también trabajando con diferentes productores he tenido también la suerte de participar en discos potentes, ¿no? He grabado para Ricky Martin, para Laura Pausini, gente potente, ¿no? Y por ejemplo, Ricky Martin ganó el Grammy americano, entonces automáticamente todos los músicos que hemos participado tenemos nuestro premio, nuestro Grammy. Efectivamente, entonces, es un posicionamiento más. Claro, o no sé, con Laura Pausini también hubo nominación, pues tú tienes tu nominación, con otros ha habido nominaciones, tuve una nominación como mejor productora en los Latin Grammy también. Quiero decir que al final son cosas que no sirven para nada más que para ti mismo, ¿no? Y para... Sí, pero también es un currículum. Exactamente. O sea, y por eso lo mencionas, ¿no? Porque al final es una cosa que a la hora de trabajar con discográficas y con otros productores y demás, ellos también lo miran. Dicen, bueno, este tipo ya... Tiene sí, que si premios. Mañana sale una producción o una gira de, yo qué sé, homenaje a quien sea, sea, y claro, sí, miras y dices, coño, tengo a este tío que ha estado nominado, tiene un Grammy, tiene tal, al final la llamada es ahí. Eso es una confianza, cuando ves que hay alguien que tiene ya como un bagaje, ¿no?, y una experiencia en esto, pues eso, al final, ese tipo de cosas pues van sumando, ¿no? Claro. Y a medida que vas cumpliendo años, dices, bueno, pero también estoy cumpliendo muchos objetivos, ¿no? Efectivamente. No solamente hacerme viejo. Va todo acompañado, sino claro, que vas viendo que la experiencia acompaña y eso todo es lo que has ido cumpliendo. Eso ha sido un poco siempre mi objetivo, ¿no? Como intentar no relajarme. O sea, intentar... Pues ya tengo el disco listo para mezclar, que está ya a punto de salir del horno. Sí, lo quiero sacar ahora para el año que viene. Y por supuesto, hacer... pues clinics con Ibáñez y hacer pues eso, hacer todo lo que se pueda y como persona que siempre volvemos, que es hobby no para, vamos a decirlo así, producciones, grabaciones, giras, has estado en todo el meollo tal cual. La música actual, ¿cómo ves ese tema? Que es un poco pues, o que hacia dónde te inclinas, qué te gusta, qué no, qué situación ves. Creo que tengo el defecto que tenían mis padres y que supongo que también tendrían los suyos, y es que la música que se hacía antes es mejor que la de ahora, ¿no? Pues yo estoy un poco en ese punto, pero no porque sea mejor, no creo que sea mejor la de antes, ni mucho menos. De hecho, a veces escucho cosas que me gustaban y digo, vaya mierda, qué mal tocado estaba. Sí, que dicen, lo que no, es que antes había que grabar en cinta y tal. Ya, pero está mal tocado, ¿sabes? Sí, una cosa no quita la había otra. Había bandas que grababan en cinta y estaba mucho mejor. Y sonaba mucho mejor. Por eso digo, o sea, que no se puede justificar todo. Pero es verdad que creo que a nivel instrumentistas, el nivel ahora es mucho más potente. Uh-huh. O sea, un nivel brutal. Sí. O sea, técnicamente hablando. Sí. O sea, los guitarristas que ves ahora, antes uno se llevaba... habría arrasado. En el 90, guitarristas que ves ahora serían los dioses, ¿no? Serían el equivalente a Will Mastin y este tipo de gente. Y a nivel técnico creo que mucho, porque claro, hay mucha información y en poco, más facilidad quizá de llegar a las cosas y... en poco tiempo quemas las etapas, es más fácil. Un chico que empieza a tocar ve a Guthrie y esa es su referencia como guitarrista de rock técnico, imagínate. Imagínate, no es Santana, que era lo que había en otra época, ¿sabes? Con mi respeto a Santana, por supuesto. La gente de Santana ya le gustaría... y ese sonido es suyo. Sin comentarios. No se lo podemos quitar, eso el mérito. Eso es. Pero es verdad que hay un nivelazo muy fuerte. Luego, a nivel musical, pues dentro de la guitarra, me encanta todo lo del neo soul y todo esto. Ese estilo que hace Polifia, Tim Henson y este tipo de guitarristas, me parece algo súper novedoso. Cuando parece que está todo inventado... Sí, pues ahí sí que es cierto que es... tocando además, algo diferente. Con Polifia, para mí, además, hace poco lo vi también en una entrevista, no sé dónde era, que decían que habían conseguido mezclar el trap con el rock progresivo técnico. Es como, y claro, los escuchas como, joder, es cierto que es como un fraseo de rap, trap, pero a la vez esa técnica y la guitarra siempre... Es brutal. Siempre presente, o sea, es una locura el nivel que tienen. Es brutal, súper difícil, cosas que escucho y que yo no sé ni cómo se tocan. ¿Sabes? Porque otras cosas las escucho y sé cómo se tocan y a lo mejor no puedo, pero es que eso no sé ni cómo se toca. Lo de Tim Henson es esa parte. Todos tenemos ese poco de odio hacia su persona. Que no haya desenvidia y decir, joder, ¿cómo toca el tío? Claro, pues está él y después de él pues hay una generación de chicos
que se han metido en ese rollo, entonces la guitarra va por ahí. Entonces, me encanta, eso me encanta. Luego, musicalmente, las bandas que hay y demás, pues no escucho nada que me llame mucho la atención. No, no he escuchado, sobre todo bandas y eso, que me gusten mucho. De hecho, hay muchos guitarristas que me gustan, como guitarristas, que los veo improvisando y son increíbles. Uh-huh. Pero no conozco su música tampoco. No sé cómo son sus canciones, ¿no? Sí, sí. Tocan sí. muy bien, pero se queda ahí en... Pero no sé, no sé lo que hacen. No sé lo que hacen, aparte de improvisar como leones. O sea, que tienen un nivel brutal. Para mí inalcanzable. Pero que digo, vale, ¿cuál es la canción? Sin embargo, escucho a Andy Timmons, escucho a Satriani, por irnos un poquito más atrás, a Vai, o Paul Gilbert, gente del rock de toda la vida, o puedo escuchar a Metheny, y sigo escuchando canciones. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, te entiendo. Es como una canción que empieza, tiene un desarrollo y termina. Te hablo de música instrumental. Entonces, me gusta. Pero otro veo que improvisan muy bien, se ponen unas bases muy guapas y tal. Pero se queda ahí. Ellos no muestran canciones. Y claro, como yo veo muchos en redes sociales. Sí, yo creo que eso está un poco a la orden del día. O sea, poniendo el ejemplo de, bueno, Satriani, en aquel momento Policía, ahora igual, Policía lo escuchas y es un desarrollo de la canción entera. Claro, y sí que hay, efectivamente, instrumental todo y súper guay. Pero sí es cierto que hay mucho en redes sociales que es me tiro la base, te lo improviso, como tú dices, al nivel es como... Brutal. Madre brutal. Mía de mi vida. Pero no hay más desarrollos, como vale, ahora hazme un tema que tenga una intro, un desarrollo, claro, un final, un... Eso es. Eso como, o sea, que se ha perdido un poco. Eso que está pasando ahí, en esa improvisación, como desarrollo central, digamos, del tema, donde viene la parte abierta y te haces ese solazo, es brutal. Pero yo necesito escuchar una intro... Y que haya una dinámica, claro, en todo de, vale, está muy bien el solear, pero que haya una estructura. Para mí, pero claro, no quiere decir que tenga razón, pero bueno, como me preguntas... Claro, no, claro, saber un poco mi opinión, hacia, ¿no?, dónde vamos, qué, claro, te gusta, qué no te gusta, y cómo ves que puede terminar esto. Es, o sea, va a volver el rock and roll, no va a volver... Bueno, las bandas de rock siempre van a estar ahí, nunca se han ido. De hecho, bueno, lo que sería el mainstream y demás, o lo que más se promociona, no es rock, pero nunca ha sido así. No, no, claro, siempre ha sido el underground de... De hecho, cuando Guns N' Roses eran... super potentes de los 90, sí, no era la banda que más sonaba en las radios. No, claro, claro. O sea, el rock nunca ha sido había la radio, radio o emisoras de rock, entonces, claro, eso sí lo apoyaban, ¿no? Pero sonaban otras cosas. Igual sonaba mucho más Madonna, sonaba mucho más el pop más normal. Sí, sí, sí. Y el rock siempre estaba un poquito escondido, pero aún así arrasaban. Sí, claro, o sea, que aunque el rock tal, o sea, yo tengo esa opinión, cuando me dicen, no, es que no hay bandas de rock, como, o sea, yo creo que sí que hay bandas, sí que hay gente tocando, lo que pasa es que evidentemente no te lo están poniendo en portada cuando abres, pues ahora mismo en día, Instagram o TikTok, claro, no salen el primero. Claro. Pero siguen ahí y siguen tocando y sigue habiendo conciertos, sí, todos los días. Por suerte, aunque ya no se vende música, porque es verdad que no se vende, la parte positiva es que los directos han ido a más. Sobre, sí, además, ahí no sé si desde el COVID, te lo voy a decir ahora mismo. O sea, desde la pandemia yo cada vez veo más, y compañeros que tengo que se dedican al tema de montaje, conciertos y demás, productoras y eso, y me lo dicen, tío, nuestro... O sea, antes era el verano y ahora de repente empezamos, que si empezamos en marzo, que si... Eso es. Y de repente, como empezamos en enero y acabamos en diciembre. O sea, ya es todo el año. Eventos durante todo eso el año es. Y con las salas lo veo. O sea, como... Eso es. Madre mía, cada vez hay más conciertos, más historias. O sea, y desde el COVID sí que he visto ese crecimiento. Que yo ojalá y siga así, sí, sí. Sigamos teniendo, bueno, más música en directo. Sí, además al final es como todo, te vas educando, ¿no? Igual que el público, todos nos educamos a ciertas costumbres, ¿no? Sí, 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 si claro. Si te ponen mucho música urbana en la radio, termina siendo la tendencia, porque solo apoyan eso, pues el público lo termina comprando. Pues si la gente se ha acostumbrado a ir a festivales, a conciertos y demás, al final va a ser eso una puede que no se pierda nunca. No, claro, de hecho, puede que no. Cuando el COVID había una, comparándolo un poco con esto, un artículo por ahí que comparaba los maravillosos años 20, donde veníamos y toda la música que también hubo, sí, y decían que a partir de la pandemia iba a ser los maravillosos años 20 ahora mismo también, y es cierto que lo que decíamos, que sí que se ha notado esa parte de su vida de directo en todo. Sí, de hecho, hay un festival, lo anuncian, y antes de mostrar el cartel, o incluso, o todo el cartel, sí, ya se ha vendido.
Ya sabes, la gente todo. Quiere ir al festival, ya de por sí, a convivir. Y como saben más o menos el género que se mueve en ese tipo claro, de festival, ya, como ya pues, bueno, da igual lo sé, o sea, que sé gustar, qué tal y me va a gustar y vamos a ir para allá. Qué entonces, guay. Bueno, en ese aspecto yo creo que muy bien. Muy sí, bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ya por friquear un poco y terminar un poquito el podcast, a nivel guitarrístico, para todos los que nos siguen frikis de la guitarra, como sí, somos sí. algunos, todos. Vamos a mojarnos un poco en qué modelo favorito tienes, qué le pides a una guitarra, tema de pedales, equipo un poco, qué es lo que más te gusta. Yo te conozco hace tiempo y sé que has tenido de todo, qué tal, sí. pero bueno, que nos digas tú también cuál es tu guitarra, qué le pides, qué modificaciones. Sé que sí. también te gusta el modificar, encanta, el tal, sé que te encanta. Me encanta. Pues que nos cuentes un poquito del por qué y para qué, sobre todo. Me encanta. Todo. Pues a ver, mi sonido de siempre, con el que más cómodo estoy, y si tengo que tener solo una guitarra, pues tiene que ser un sonido, o sea, una guitarra tipo Super Strat, ¿no? Uh-huh, vale. En este caso yo estoy utilizando las Ibanez AZ, que puede ser AZ o AZN. Sí. Los dos modelos son brutales. Uno es... Totalmente de acuerdo. Arce y el otro con Palo Santo. Pero ese es el tipo de guitarra perfecto para mí. Perfecto. Con eso voy a cualquier lado. Puede tener o tres singles o doble single, me da igual. Con eso puedo encontrar, pues eso, desde el sonido más rockero, cuando necesitas un poquito más de ganancia con uh-huh. la pastilla. Sí, doble, más ataque y más. Pero te puedes mover punch. En limpios preciosos, en sonido funk, en blues. O sea, puedes pasar de rock a Stevie Ray Vaughan con el mismo instrumento sin ningún. Con un solo. Eso es. Clic, podríamos decir. Simplemente cambiando. Y cambiando pastilla el selector y un pedal. Y se acabó. ¿Sabes? Entonces, ese es el instrumento con el que yo estoy cómodo. Y es lo que utilizo de gira. Y lo que utilizo para grabar y cuando voy a sesiones fuera de mi estudio también. Siempre llevo eso porque sé que funciona. Son guitarras uh-huh. que afinan bien, se tocan muy bien. Y encima, pues ya te digo, son muy versátiles. Luego me gusta poner pastillas con poca salida. O salida media-baja. Fíjate, eso suele ser, normalmente la gente busca sí. que tenga más salida. Al final no, prefiero pastilla. Porque para mí es muy importante el sonido de las manos. Y por experiencia creo que cuando la salida, las pastillas tienen mucha salida, creo uh-huh. que mandan demasiado. Creo que tienen demasiada personalidad, demasiada ganancia, demasiado rollo y ya no captan tanto tu manera de tocar. Vale. Es una opinión. O sea, sí, sí, no, no, no. Pero sí que tengo esa sensación, mientras que si son pastillas con salida baja o media, noto más los dedos, ¿no? Sí, esa de dinámica de pulsar, de mandar tú al final. Que no sea, me gusta esa aplicación de que no mande tanto la pastilla, sino que mande más. Eso es. Y sobre todo si es una guitarra bien hecha, que tiene un buen mueble, que porque bueno, también he visto muchos artículos o cosas de que la madera no afecta, pero yo no estoy para nada. Nos vamos a meter en un jardín, pero. No. O sea, puede decir que a lo mejor la madera del cuerpo afecta, que esté atornillado o no. Por supuesto que afecta. Todo, o sea, yo pero soy partidario de que. Mástil, que todo afecta. El mástil, o sea, de un mástil, el mismo instrumento, un mástil fino o un mástil gordo, el tono cambia. Te cambia el tono radicalmente. Sobre todo en el mástil. Pero las pastillas influyen muchísimo. Claro. Incluso puede que o sea, al final el conjunto de todo influye, pero yo cuando lo paré, no, que sea madera de caoba o madera de tilo no tiene nada que ver. Al final las pastillas como... No. Cógete dos iguales, una con caoba, otra con tilo, sí. pruébalas si y ya verás. El atornillado también si cambia, efectivamente. Cambia. Pero el grosor del mástil... También te influye en el tono. Al final, mucho. La madera manda la vibración. Y si tenemos más grosor o menos, mucho. Eso va a cambiar. Exactamente. Por supuesto. Y luego también, pues si el instrumento es cómodo, estás cómodo con él, también tu manera de tocar cambia, ¿no? Se adapta, estás más suelto, estás con. Aunque tengas el mismo calibre de cuerda, pues estás así, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. Utilizo esto, las AZ. También tengo el modelo AZS, que es más tipo tele. Sí, pero sí, sí. Con mini humbucker en el sí, en el además es preciosa. Es una locura. Ahí pones una pastilla más tipo Fender Tele con poca salida con Tuang y tienes una Telecaster de gama alta, pero sin problema. O sea, yo sí, estoy usando sí. dos y suenan increíbles. No, son brutales. Y luego claro. con la mini humbucker en el puente, o sea, perfecto. Yo ahí es cierto que tengo que decir que yo soy muy, muy anti-estrato. Siempre tiro más a modelos tipo el Spol o sí. doble humbucker siempre. Pero con las AZ cuando las presentaron ya, o sea, de mi punto de vista rompieron un poco el... Sí. Ostras, es un estrato, ¿no? Y a la hora de tocar la semana fue como... Ojo, los es. Mástiles me sorprendieron mucho. El mástil como, para mí perfecto. Me pareció perfecto. Y el tema de las pastillas, la combinación y demás, era además toda la gama que tiene, al final, para adaptarte a lo que quieras. Total. Y lo que tú decías, que es totalmente cierto y lo corroboro, puedes tocar cualquier cosa con, claro. con esa guitarra.
sin ningún problema. Cuando voy a China, voy con una Super Strat, con la Z, una verde, que pinté de verde. Sí, lo vi, sí. No sé si por Instagram o por medio, pero que te cambiaron el color. Eso, y toda la gente de Interlac, ahí me lo pintaron con nitro. Sí, además también con Relic, puede ser que hiciste. En realidad está craquelado. Eso es. Me acuerdo. Sola, con el cambio de temperatura, hace ra y se acabó, y se queda ahí. Y queda súper bonita. Sí, es preciosa la guitarra. Y con eso puedes ir a cualquier sitio. O yo puedo, con eso voy a cualquier lado. Puedes tocar lo que sea, más o menos lo que sea. Y me gusta mucho, siempre añado el puente Vegatren, que me parece el mejor puente que se ha inventado. Mantiene la afinación, ¿no? No, increíble. No, y además el sonido es bueno. Tiene mucho sustain, el sonido es bueno. Que eso parece que mucha gente a veces dice que el puente no influye. Da igual que tengas un... tener un buen puente que puedas tocar, tirar de palanca. Eso es. Y que la afinación siga en su sitio. Eso es maravilloso. Que la haya pasado alguna vez, que lo compruebe. Eso es. Y nada, luego de cuerdas utilizo Ernie Ball, que ya llevo mucho tiempo usándolas. Y utilizo el modelo Mega Slinky, que son, bueno, Slinky de toda la vida, pero en este caso es un set de estos que llaman variado, no sé cómo lo llaman. Sí, algún híbrido con... Sí, 10,5. Vale. Sería 10,5, 13,5, 17,5 y luego ya 28, 38, 48. Es un pelín... O sea, está medio camino entre el 10,46 y el 11,48, entre medias. Está pasado de... Sube un poco el 10. Sube el 10. Y mantiene el 48. Prefiero que tenga un poquito más de tensión, pero está por debajo del 11. Entonces, vale. Sería como un 10,5 más o menos. Sí. Y me encanta, ese juego me encanta. Que igual, el tema de las cuerdas, que también nos preguntan mucho aquí, sí. Que no influye. Un 9, un 10. Sí, mucho. Influye muchísimo. Ayer lo hablábamos y es como influye mucho en una guitarra ponerle un 9, un 10 o incluso un 11. Claro. Te puede cambiar el tono, tu forma de tocar también, que esto esté más cómodo. Es difícil que tú puedas escuchar a un guitarrista y decir, eso es un 9. Eso soy incapaz. Eso no lo puedo hacer. Creo que no hay nadie, pero bueno, si alguien quiere lo diga. Pero yo cuando me han dicho, tocando, ¿qué cuerdas lleva? Lleva cuerdas. Eso es. De hecho, hay gente como Knopfler. Yo prefería llevar en las Stratos calibres muy finos, 0.9, porque sobre todo en las cuerdas graves tienes como más campaneo, por decirlo. ¿Sabes? Sí, la vibración. Claro, que porque la cuerda está menos tensa y tiene menos masa. Entonces suena como más hueca. También tiene su lógica. Sí, claro. O sea, que pero entre un 9 son... y un 10, 10 y medio, yo no sé. Pero Joe Smith, que ayer estuvimos comentando, que él toca con 13. Por ejemplo, el monta 13. Hay que tener dedos. Ahí se nota se nota. O sea, entre un 10 y un 13 se nota seguro. Sí, ahí seguro, sí. Seguro. Totalmente. Sobre todo si lo tocas y dices, hostia, que... Sí, ahí lo vamos a ver rápido. Ahora, poder escuchar y decir, este lleva un 8, un... Es imposible. Eso creo que para es imposible. Mí es imposible, vamos. No, y para mí. Te lo puedo asegurar. Posible, sí. Y luego, con tema de pedales y amplis, igual. También estás con... Bueno, pedales tengo... Hoyo y eso, que sé que tienes algún signature tuyo. Y el Jackman también, que... Eso es. ¿Qué tal? Con Hoyo, hace unos años, hicimos un mini cabezal, que era Jackman, pero bueno, con tus especificaciones, eso es. Y se vendió muy bien. Lo que pasa es que decidieron sacar una edición limitada. Era en color dorado, puede dorado, ser. Sí. Era dorado. 300 de no sé cuánto y ninguno más. Pero se vendió todo y decidieron pararlo ahí porque querían un poco crear ese... Mantener ese hype, por así decirlo, y esa necesidad de... De hecho, vi alguno de segunda mano luego súper caro. Digo, joder. Bueno, súper caro para los precios de estos amplios. Sí, bueno, pero al final con estas cosas es como 200 el Clon Centa o estas cosas. De repente por 600 euros, digo, joder, tío. Claro, pero es que no hay más. Sí, ¿es dónde está la cosa? Tú tienes uno, ¿no? Yo tengo el 1 y el 2, los dos primeros. Sí, y ya hace un año salió al mercado el Tornado, que es mi modelo, que es el título de una canción de mi disco, Tornado, que es mi modelo signature, y es, tienes un booster que es como el EP booster de Sotic. Sí. Y luego un segundo canal, que sería un drive, que es una especie de Jan Ray, pero con modificaciones de cosas que no me gustan de ese pedal. Una serie de cosas de ese pedal que no me gustaban, que era sobre todo con sonido super strat y eso, en las posiciones intermedias. Sí. Para mí era demasiado estridente, demasiada basurilla, y hemos conseguido que este suene para mí bastante bien. Sí, como tiene que sonar para tu gusto. Y estuvimos como un año
con prototipos y demás. Ellos me mandaban las placas, yo probaba, aquí necesito tal, y al final lo hemos conseguido. Sobre todo yo en el estudio tengo amplis antiguos, tengo Vox, tengo Fender, tengo de todo. Y tienes joyitas muy chulas. Cosas muy buenas. Entonces, mi objetivo era que sonara bien en todos los amplis. Es una currada. Que es muy difícil. Y al final conseguimos esas frecuencias, sobre todo trabajando en las frecuencias medias, donde el pedal, si lo pones en un Vox, suena de puta madre. Pero si lo pones en un Marshall y en un Fender, o sea, amplis totalmente, sí, totalmente distintos, suena brutal. Entonces suena bien en casi cualquier sitio. De hecho, hace un tiempo estuve en el canal de Guitarra Viva con mi amigo Carlos. Sí, con Carlos Asensio. Y llegué allí para hacer una demo del pedal y lo puso en un Cortex, porque no tenía otra cosa. Y escuchas el tono y también es bueno, ¿sabes? Es un, o sea, pedal, que al final es un pedal súper resolutivo. Suena muy bien. Y luego son pedales de 80 pavos. Sí, que al final Joyo esa calidad-precio siempre la ha mantenido y es increíble, totalmente, sí, es increíble. De acuerdo. Y ese pedal suena muy bien. O sea, lo defiendo, ¿sabes? Sí. Es raro que lo pruebes. O sea, yo doy fe de que he probado ese material, sí, y es increíble. De hecho, he tenido varios Bandcamp de distintos, sí, modelos, y todos son una maravilla para lo que son y cómo funcionan. No, y además son no se rompen. Guays. No se rompen. No. O sea, quiero decir que al final... Que es un producto bien hecho, siempre se va buscando un poco el... Ya, pero chino seguro que dura... Vale poco, No, es que duran... Para nada, no sé, que tengan mala suerte. Lo normal es que te dure... Sí, entonces sí, nada, sí, muy totalmente contento con ellos también, porque... O sea, al final Ibanez, Joyo, esas son las... Ibanez, claro, yo empecé con Ibanez. O sea, mi primera guitarra importante fue una Paul Gilbert. O sea, yo escuchaba... Embajador, claro, de Ibanez, claro, totalmente. Y en la portada de mi primer disco es una Ibanez SC. Grabé mi primer álbum con una Ibanez Andy Timmons, uh-huh, y la portada ya salió en Ibanez, pero yo no tenía nada con ellos. O sea, era... Sí, que era... Eso es. El inicio, podríamos decir, inicio, sin saber lo que iba a terminar. Eso es. Acompañándote siempre. Y es verdad que luego, bueno, cambias un poco el concepto, y el concepto de guitarra tipo RG y demás no era mi estilo. Entonces pues fui buscando pues sonidos más strato y ese tipo de cosas. Pero claro, en este caso con la Z. Han encontrado, es que es la fusión perfecta. Es perfecto. Es totalmente así. Sí. O sea, entiendo el éxito de la gama. De hecho, bueno, a raíz de llevarlas yo, o sea, no digo que sea por mí, pero a raíz de empezar yo a llevarlas, pues muchos compañeros que están en giras potentes me llamaban, oye, tío, eso suena bien, ¿no? Sí. O suena... De hecho, yo que, o sea, como buen friki guitarrista, que no sé si te pasa a ti también cuando vas a ver tocar a quien sea, sí, claro, o a orquesta, claro, lo que sea, bicheas que lleva ese que no lleva, ¿eh? Sí. Y a Zetas este, el verano pasado, y este en orquestas, en sesiones y demás... Eso me he hinchado a ver. Hay mogollón. Y al final dices, es una guitarra que funciona, que es polivalente. Y que ha encontrado para mí, pues eso, la fusión perfecta entre la parte de estrato más clásico, ¿no? Podemos decir. Es que lo tiene. Y esa parte agresiva, o sea, que es que lo tiene todo. Sí, he grabado una demo ahora, un vídeo que nada, pronto saldrá. Por supuesto, con la colaboración de Ibanez. Y en el tema, sobre todo lo que he buscado, escribí la canción para esto, ¿no? Uh-huh. Y buscaba trabajar con la posición de la pastilla, o sea, la guitarra de serie. Sí, tal cual viene. Sin Vegatren ni nada, o sea, tal y como viene. Y cambiando pues la pastilla doble a single, este tipo de cosas, y tú lo oyes y por momentos te puedes pensar que es una Strato vieja o una Telecaster incluso. Para que veas. ¿Sabes? Evidentemente lo he grabado con los amplis viejos. Sí, claro, que le vas añadiendo bien, pero que al final la guitarra también influye. Claro, pero totalmente. Claro, si la guitarra no te lo da es imposible. Con una Gibson no lo puedes no hacer. Habría sido posible, ni, por mucho que ni intentes. De Fly. Entonces es una guitarra muy versátil, muy versátil. O sea, puedes tener guitarra para todo. Para lo que quieras. Sí, pues sí, nada, sí, apuntado para los que busquen. Sí. Pues yo creo que nada, hasta aquí. Mil gracias. Placer. Pues, o sea, increíble poder tenerte aquí. Además, inaugurarlo contigo un gustazo. Una maravilla poder conocerte un poco más, todo lo que has hecho, dónde has estado. Muchas gracias. Y pues eso, todo lo que hemos hablado. O sea, que muchísimas gracias, de verdad. Un placer, de verdad. Gracias a vosotros.